Pues me siento bastante bien en la cuestión física, me siento muy bien preparado, creo que fue muy buena pretemporada. Me siento con ritmo, me siento fuerte. Futbolísticamente también creo que estoy por buen camino. Sé que va comenzando esto, pero uno va sintiendo el ritmo de juego, el estilo de juego que quiere el cuerpo técnico y pues cada vez más cercano a ese estilo que quiere Luis Fernando Tena. Creo que todos mis compañeros hemos mostrado muy buena competencia, a pesar de que en Copa se cae, creo que el equipo anímicamente no se siente derrotado, sino todo lo contrario. Sabemos que pues de muchos era el primer partido juntos y bueno, es cuestión de adaptarse. Obviamente entre más rápido es mucho mejor, pero sé que va a ser buen torneo, tanto en Liga como en Copa, y todo el plantel va a estar muy bien preparado. ¿Tú en qué momento de tu carrera te sientes con él? Digo, ya eres uno de los jugadores más experimentados, me atrevo a decir, no solo de Chivas, no solo de este plantel, sino incluso dentro de la misma liga, ya tienes más de 10 años tú como futbolista. ¿En qué momento de tu carrera te sientes? Digo, realmente. Pues sí, me siento con mucha madurez ya. Creo que estoy en una etapa en la que estoy disfrutando demasiado porque, como dices, ya tener 10 años pues habla de que pues estás más cercano, obviamente, pues al retiro. Sé que quedan muchos años y Dios me lo permite también. Pero pues con toda esa experiencia que vas generando, vas disfrutando cada vez más el día a día, el estar en un vestidor, el estar en cancha y más porque hablando con compañeros que ya están retirados, pues es de lo que te comentan, que lo que más extraña es un vestidor, la convivencia que hay en el grupo y bueno, trato de disfrutar día a día. Y en este momento, a pesar de tener ya algo de recorrido, pues me siento todavía que estoy en una gran competencia con varios compañeros, conmigo mismo, y eso me habla de que pues no quiero conformarme con lo que he logrado, sino que quiero ir por más, que quiero conseguir más cosas, quiero tener más minutos, quiero mantener la titularidad. Y bueno, eso es trabajar día a día, ser muy profesional, ser muy constante. Al momento de terminar un entrenamiento, saber que pues sigue siendo profesional y no puedes relajarte hasta el otro entrenamiento, sino también tratar de llevar una vida muy alineada y pues tratar de conformarla muy bien, tanto en lo futbolístico como en tu vida privada. Pudimos platicar contigo, Cone, de hecho, antes de que terminara el torneo pasado, como unas 2 o 3 semanas antes, y ya se había anunciado la llegada de Peláez, y me acuerdo que te preguntaba si ya lo conocías, me dijiste que por ahí de aquella etapa en selección, pero ahora ya, digo, después de esta pretemporada, después de todo este trabajo que se hizo también, de traer nuevos jugadores, todo eso, desde tu perspectiva, tú que también ya tienes varios años aquí, ¿qué cambio o cómo sientes ahora a este Chivas, a este Guadalajara, comparado con lo que te había tocado vivir antes? Digo, también te tocó administraciones bien de Don Jorge, y ahora que ya arranca como tal, digo, de manera oficial esta nueva era, con Amauri al mando, ya con Ricardo que ya se hizo cargo, ahora sí, que ya empezó a trabajar con todo. ¿Cómo ves este cambio? ¿O qué diferencias encuentras entre este Chivas renovado también en cuestiones directivas a los de antes? Pues primero respeto a cada directiva con la que he estado, sé que obviamente uno trata de hacer lo mejor que está en sus manos y muchas veces pues no sale como uno lo planea, pero pues sí veo este plantel creo que más convencido, se puede decir que más competitivo porque pues desde pretemporada, no sé, al que le tocaba iniciar, jugábamos medio tiempo, por ahí 60 minutos, y el que entraba todavía lo hacía a veces mejor o se mantiene al nivel que había mostrado el equipo titular. Y bueno, eso
Pues no te preocupaba, pero obviamente te ocupas en mantener ese nivel, en trabajar día a día y en saber que pues tus compañeros están apretando para obviamente jugar un puesto, para estar en una posición o ganarse un puesto en el once titular. Y creo que esa es la diferencia, simplemente el creer, perdón, en que somos capaces y nos lo proponemos, que cuando estamos unidos y jugamos en equipo, la verdad que nos vemos muy sueltos, tenemos mucha llegada, somos un equipo muy compacto. Y esa sería la palabra, el convencimiento que tuvo todo el plantel, que saber que somos buenos jugadores, sin obviamente pasarnos de eso, o sea, tampoco creer que somos los mejores y que nadie nos va a vencer, porque también es una liga muy competitiva, pero simplemente estar convencidos de la capacidad que tiene cada uno y que cuando jugamos en conjunto, pues hacemos grandes cosas. Creo que eso fue fundamental. Obviamente, la parte anímica del cuerpo técnico, de Peláez, que también tratan de ser muy positivos, de contagiar al plantel. Y todo eso ha ayudado. Cada uno en su rama, dentro de esta empresa, pone lo mejor en sí y bueno, nos toca a nosotros pues ser como la prueba final del fin de semana, de todo el esfuerzo que se ha hecho desde jardineros, la gente que está, no sé, de limpieza, toda esa gente creo que es parte de este club y lo hemos dicho, mientras todos hagamos nuestro mejor esfuerzo en el área que nos toca, creo que al equipo, a toda la empresa nos va a ir muy bien. Cone, después de que fueron campeones, ustedes llegaron a una serie de movimientos que evidentemente la afición recuerda, todavía con la gestión de José Luis, salieron jugadores que fueron claves para el campeonato también, salió Matías, todo ese tipo de cosas. No es por comparar, digo, así técnicamente este plantel con el que tenían en aquel Clausura 2017, me parece que fue. Pero ahora ya 3 años después, por cómo se armaron, por el fondo que tienen ahora, ¿sí lo podrías comparar con la calidad que tienen en aquel entonces? ¿Crees que este plantel es incluso mejor que con el que fueron campeones? Pues lo dije en una entrevista en pretemporada, tengo esa sensación del campeonato, esa buena vibra, ese buen ambiente de todo el grupo. Y bueno, eso te hace recordar pues esos buenos momentos y el tener ese tipo de recuerdos, pues obviamente te motiva a querer igualarlos o tratar de superarlos. Y sí, como dices, no comparando, pero pues sí tratar de asimilar ese plantel que tuvimos. La verdad que ese plantel, pues lo hemos dicho cuando coincidimos en algún momento, fue algo histórico el lograr el doblete. Y bueno, es algo que queda marcado en tu carrera, algo que obviamente vas a poder contar en un futuro. Pero en este presente, pues tratar de igualarlo. Sé que es muy difícil, que mucha gente podrá decir que no se va a poder hacer, otra gente estará muy motivada y podrá decir que hay mejor plantel. Ya en cada uno está y bueno, yo estoy en estos momentos en este gran plantel y bueno, creo en mis compañeros, creo en el cuerpo técnico y estoy convencido que también vienen grandes cosas para este torneo. Espero darme a entender con lo que te quiero preguntar. Siempre se habla, evidentemente, que ustedes, o sea, no dudo de su profesionalidad, pero ahora, ya con esta competencia, que sí la vemos, que incluso hasta llega a los programas de debate donde dice que sí debería jugar un refuerzo o los jugadores que tienen más juegan en conjunto. Eso, ustedes, de todo, además de esa presión que sienten, evidentemente, de la competencia interna, también los deja un poco más tranquilos, es decir, antes que podrían pensar que o saberse importantes, jugadores importantes, saber que ahora sí hay más fondo en este plantel, que ahora es más fácil, evidentemente con los trabajos y todo, pero es más fácil, es más posible que se den los resultados, que se lleguen lejos en los torneos. Pues en teoría
tendría o tiene que ser así por la manera en que se armó el plantel. Creo que lo dijo Peláez, lo ha dicho el cuerpo técnico y muchos de mis compañeros también en entrevistas. Se tiene que hablar viendo el plantel de liguilla y obviamente de buscar obviamente lo más alto que es pues el título. Pero tampoco aborazarnos, ir paso a paso y sí tener en mente que nuestro primer objetivo es pues ganar la copa y después estar en liguilla. Así que en nuestra mente no está otra cosa más que regresar a liguilla y estar en los primeros lugares. Y simplemente creer en nosotros, no tratar de estar conformes con que la gente o la prensa diga que somos un buen plantel, porque sabemos que pues en estos momentos creo que no se puede decir que se le puede ganar a un rival fácil. Es muy competitiva esta liga y no te puedes relajar en ninguna situación. Y así lo vivimos, así lo manejamos y creo que nos está funcionando. El mantener esa línea, el no aflojar, el querer más, creo que eso nos va a ayudar a tener éxito y a buscar lo más alto. Ahorita que lo comentabas, ayer hablábamos con Toño en conferencia de prensa y es algo que siempre han dicho todos, que Chivas todo se maximiza, todo se exagera, victorias, derrotas, todo eso. Me llama la atención una situación porque también cuando pudimos platicar una vez con Ricardo en conferencia de prensa, sí, nos decía es que nosotros nunca hemos dicho nada de Chivalácticas, de Super Chivas 2.0, nada sí, de eso. Y la verdad es verdad, o sea, yo no recuerdo que ninguno de ustedes ni ninguna persona de la directiva dijeran eso. ¿Cómo asimilan esto? ¿Cómo fueron asimilando ustedes esto? O incluso te pregunto algo más específico. ¿Cuándo tú empezaste a escuchar de las Chivalácticas, de las Super Chivas 2.0, de este sentido? Porque hablando, digo, en realidad ustedes nunca ni se proclamaron ni echaron campanas al vuelo tampoco en ese sentido. Entonces, me parece una situación un poco curiosa porque después se les ponen muchas expectativas a ustedes, claro, referentes a todo este tipo de apodos cuando ustedes ni siquiera tampoco fueron los creadores de esta situación. Es parte de esta carrera y más en este club. Ya tengo poquito más de 5 años y pues te vas dando cuenta que, no sé, tienes una entrevista de 10, 15 minutos y tratan de resumirla con palabras para que obviamente el público se caliente o se motive o empiece a hablar o exista algún debate y pues es algo que vas asimilando, que tratas de pues de la gente que te rodea explicarle porque digo, lo demás pues obviamente va a creer lo que ve en primera plana y bueno, eso es lo que da de qué hablar. Pero todos mis compañeros sabemos manejarlo muy bien. Creo que la mayoría sabe lo que está hablando al momento de una entrevista, no habla por hablar, trata de pensar lo que está diciendo. Y estar en Chivas, pues eso implica el saber que tienes una responsabilidad, aparte de estar en el terreno de juego de tu persona, de saber lo que haces, a dónde vas, de qué hablas, y es parte también de pues de un crecimiento en tu persona, de saber que puedes estar mejor preparado. Y eso de Chivalácticas, bueno, pues también yo me enteré en redes sociales, no había escuchado o no escuché a nadie de mis compañeros ni a Peláez decir que éramos las Chivalácticas. Pero sí, ahora, por decir en Copa un mal resultado y pues tirándole que ahí están sus Chivalácticas, que no sé qué, que están agrandados y es un tema que obviamente alguien se lo inventa y le funciona porque es algo que vende, pero pues la gente que sabe más de fútbol o que ya se empapa un poquito de los medios o de prensa o del mismo futbolista, pues sabe por qué lado va y pues va conociendo un poquito más ese tema. Así que como jugador tratar de, pues decide cuidar tu vocabulario, la manera en que te diriges hacia la prensa y pues solo es eso, tratar de estar bien en el terreno de juego y también tratar bien a toda la prensa y al aficionado. Me queda claro que ustedes, como así como lo dices,
sabes que cuando llegas a Chivas es diferente en ese sentido, pero aún así, a pesar de que también Toño, todos tus compañeros con los que hemos podido platicar nos decían, nosotros pues evidentemente nos mantenemos enfocados en lo nuestro, trabajar, tratar de ser mejores, etcétera, profesionalismo, pero no llega a cansar también, digamos, más allá de que es algo a lo que ustedes están expuestos, pero no les llega a cansar, digo, también que se busque por dónde criticar, que, como dices, que sean, o sean cosas solo por vender, ¿no les llega también a molestar, a fastidiar a ustedes también? Pues creo que algunas veces sí, pero lo que creo que nos orilla, y creo que la mayoría de mis compañeros hacen lo mismo, a tratar de evitarlos, por decir, a mí antes de entrar a Toluca, que fue mi primer equipo, el que me abrió las puertas, pues me encantaba pues, ver programas deportivos y más obviamente de fútbol, porque me encanta estar viendo fútbol. Pero ya cuando empieza a salir uno, cuando empiezan los golpes duros, cuando empiezan las críticas que hablan tus papás contigo, tus hermanos, y son los que más sufren o les duele un momento complicado que estás pasando, pues tratas de evitarlo y pues a eso incitan, a alejarnos un poquito de estar viendo esas notas y no enfocarnos tanto. Creo que la mayoría de mis compañeros te podrá decir lo mismo, que sí les gusta analizar fútbol, pero en el momento de hablar de algún compañero, sea de este o de otro equipo, pues a veces te duele porque, no sé, como que hablan pensando que no lastiman a la familia. Creo que uno está acostumbrado, pero muchas veces la familia no entiende, o no sé, tus papás que te ven de otra manera, creo que son los que sienten estos golpes más fuertes. Pero es parte de, creo que también pues vas hablando con tu familia, les vas diciendo la situación en la que está cada uno, la manera en que se maneja la prensa, y bueno, van comprendiendo muchas cosas. Y es parte de también, hay que aprender a vivir, no siempre vas a estar en muy buen momento, sí cuando lo estás tratar de aprovecharlo, porque pues cuando te toca sufrir, sí te dan golpes duros y también hay que aguantarlos, así que ni cuando estás arriba sentirte mucho, ni cuando estás abajo sentirte el peor. Creo que hay que hacer un nivel en los dos lados y comportarte de la mejor manera. Bueno, ya para ir cerrando y cambiamos un poco de tema, en esta pretemporada, ¿tuviste ofertas para salir de Chivas? Yo no escuché ninguna y, bueno, hablando con Peláez desde el torneo pasado, por ahí en la penúltima o última fecha, unas palabras que tuve nada más con él, que era contemplado para el siguiente torneo, que cómo me sentía, y le dije que en mi mente no pasaba a salir, que quería estar en esta institución, que me ilusionaba este nuevo reto que tenía con él, con el cuerpo técnico y con los compañeros que iban a llegar, así que pues te deja tranquilo el saber que piensan en ti, que confían en tu trabajo, y bueno, por ahí también se llega a escuchar en vacaciones o notas que inventan también de que salía a otros equipos, pero ya me ha tocado en los últimos tres torneos recibir esas notas, y bueno, simplemente aclarándolas, creo que uno se queda tranquilo, y bueno, también el aficionado que cree en ti. Isaac, ahora que fue el tema de cierta manera la semana, la llegada de Chicharito a la MLS, no me interesa hablar de él como tal, solo hacerte la pregunta a ti, ¿tú verías la MLS como un destino para también cerrar tu carrera, o a ti te interesaría seguir siempre en México? Yo recuerdo que siempre has dicho que te gustaría retirarte, sí, en Chivas, pero aún así, ¿es algo que de cierta manera lo has pensado o ni siquiera se te ha cruzado por la cabeza? Pues mira, creo que hace 10 años o no sé más, mucha gente o muchos jugadores, no sé, argentinos, mexicanos, colombianos, decían que su destino final era jugar en la MLS como lo veían, sí, pues como un retiro. Pero la verdad, viendo la competencia que tiene la MLS, la manera en que le está invirtiendo, la manera en que crece, pues no considero que sea una liga ya para irse a retirar, sino
todavía para ir a competir. Muchos lo ven como mejorar tu estilo de vida, a lo mejor si tienes familia, niños o algo así, tratar de estar más tranquilos allá, aprender otro idioma. Pero no, en estos momentos no la veo así como una liga para irme a retirar allá, sino también para ir a competir, para mostrar que pues aún tienes calidad, que aún puedes funcionar. Y bueno, en estos momentos, como tú me lo dijiste, estoy muy contento aquí, muy feliz. Y bueno, en el futuro uno no decide su carrera o dónde toca estar, pero pues sí me encantaría cerrar aquí mi carrera. Y hablando de eso, tú tienes, como ya dijiste, 5 años en Chivas. Fuiste parte de la segunda etapa más gloriosa en la historia del club, porque los números, sí, eso lo dicen. ¿Cuál crees, y sé que es hablar de palabras ya mayúsculas, pero cuál crees que es tu lugar en la historia de Chivas? Digo, más allá de porque es un jugador que ya se ha identificado con la afición, ya tienes años, has pasado por buenas y por malas. En ese sentido, ¿tú dónde te identificas pues, en la institución? No soy una persona que me guste, no sé, echarme flores o alabarme. Creo que eso les toca a la afición decidir y bueno, han pasado grandes jugadores aquí que no les quitaré un lugar porque hicieron historia, creo que regalaron campeonatos. Los que tú dices, los del campeonísimo, bueno, creo que esos están marcados de por vida en la historia de Chivas. Ídolos también recientes, Omar Bravo, Ramón Morales, Ramón Ramírez, el Bofo, el Venado, creo que, y muchos que obviamente la gente idolatra y también mi persona los ve como ídolos, no les quitaré ningún lugar y al contrario, trataría de igualarlos, de estar muy cercanos a ellos. Sé que aún me falta recorrido y no diría que ya estoy muy cerca porque sé que tengo que hacer cosas muy buenas para esta institución, tener más títulos, entregarme más, ser más profesional, ayudar a mis compañeros también y bueno, tratar de ser un buen compañero, el siendo un buen compañero y brillando en el terreno de juego, creo que a la afición es lo que le gusta, que seas pues buena persona con el aficionado, que lo atiendas bien. Y me gustaría estar en esta historia, pero te digo, creo que aún me falta mucho y voy a trabajar para lograr esa hazaña. Ya por último, Cone, lo que significa para ti, si digo ya hace tiempo que pasaste por ahí, pero si siempre es especial para ti enfrentar a Toluca, ¿qué es lo que significa ahora que se viene también este partido? También con otro ingrediente que es regresa el Chepo otra vez a enfrentar al Guadalajara. Sí. Tiene varios ingredientes por ahí este Chivas contra Toluca que es interesante, nada más tus sentimientos. Para mí sí, siempre va a ser muy bonito el enfrentar al club que me dio la oportunidad, siempre lo he dicho. Estaré agradecido porque me abrieron las puertas, creyeron en mi persona, en ese chavito obviamente que tenía la ilusión de cumplir el sueño, que obviamente me hicieron crecer, porque el estar en casa club pues te implica madurar demasiado, estás lejos de tu familia, tienes otra familia que son tus compañeros de trabajo, y el estar lejos de tu familia pues esa institución te abre las puertas a soñar en grande, y yo lo tomé de esa manera, siempre traté de ser profesional, de ser agradecido, y hasta el momento siempre le daré las gracias a don Valentín, a toda la gente que estuvo o que es parte de esa institución, a todos los entrenadores que pasé con ellos desde tercera división hasta primera división, que fue el Chepo el que me debuta, el que me trae a Chivas y el que también me debuta en selección, así que también le tengo mucho cariño a él, a su cuerpo técnico y pues tratar de hacerlo de la mejor manera estando de este lado. Sé que es un respeto el que se le tiene al rival, pero pues tratar de enfocarme en mi equipo, hacer las cosas de la mejor manera y bueno, que me toque anotar nada más con respeto al rival. Bueno, pues gracias. Muchas gracias. Por tu tiempo, por haber estado con nosotros. Mucho éxito también. Muchas gracias. Y en el resto de la temporada también. Muchas gracias. Un abrazo a todos.